unos tres temas principales que necesitamos se resuelvan de manera inmediata, es decir, hasta el 16 de julio como fecha máxima, porque estamos contra porque existen plazos legales que están corriendo. Es que se debe levantar la denuncia penal iniciada por el fiscal Ortiz contra los ejecutivos de Jindal. El otro tema es que debemos encontrar una solución amigable que sea favorable para ambas partes en el tema de la ejecución de la boleta de garantía que se ha realizado en criterio de Jindal de manera ilegal. Y el tercer tema es que, entre tanto, YPFB no esté en condiciones de garantizar el suministro de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, que es lo que requeriría la planta para funcionar, no tiene sentido hablar de una auditoría a las inversiones. Es importante. Si hasta el 16 de julio no existiera una solución amigable entre ambas partes, entonces lo que corresponde es la terminación del contrato, que esperemos no se dé. Mire, hablar ahora de una adenda tal vez es un poco prematuro, porque como le explicaba, es importante primero aclarar estos tres temas pendientes.